y Rafael de Paz y Enelito Meyer pasearon la historia por todo el mundo. Pero oigan esto. Chavela Vargas tiene 91 años y acaba de lanzar su último CD. A Chavela Vargas le dicen la voz áspera de la ternura. Y Chavela Vargas llegó en su apogeo a Cali en 1963 y le mandaron una corresponsal especial a hacerle un reportaje. A la señora le preguntaron de todo y ya al final la periodista con suma pena le dice: señora, le he preguntado de todo, a no ser que usted tenga que agregar algo más. Y le dice Chavela Vargas, cuyo verdadero nombre es Isabel Vargas Lizana, y ella es dominicana y es costarricense, le dice: ¿saben ustedes que el vallenato es una música muy linda? 1963. Y que Colombia tiene un autor que se llama Rafael Escalona, y que cuando yo vaya a México voy a grabar La Brasilera y La Casa en el Valle. Todo bien, ¿cierto? Lastimosamente el tiempo tituló: el vallenato es una música muy linda, vallenato con velado. Alberto dijo eso. Desde el día que pisó este suelo, se supo de inmediato que su nombre era Carlos Alberto Apertura Gil, nacido en Manizales en noviembre de 1940. Todo parece indicar que vino al mundo por un presagio bien parecido a su figura y personalidad, Sagitario, el signo de la precisión e incisión con la fuerza del arco, suficientes adjetivos para que este protagonista sea tenido. Último hijo entre ocho hermanos, creció en su cuna natal. Ya bachiller, se trasladó a Bogotá para hacerse abogado en la Universidad Externado de Colombia, carrera que no concluyó, pues se vinculó a la radio desde temprana edad como reportero político. Ahora, como universitario, fue invitado a continuar su labor en la capital, la que alternaría con sus estudios de leyes. José Luis le preguntó a Carlos Alberto: ¿quieres conocer al hombre más pregnante del mundo? Alberto, sin saber a quién se refería, solo escuchó y le siguió a cuerda. Llegaron a casa de Alfonso Gómez, donde se encontraba Rafael, y con el índice derecho lo señaló: mira, qué sencillo es este hombre, parece humano. Se llama Rafael Calixto Escalona Martínez, compositor, pero no sé cómo ha logrado tanta fama con unos cantos que no dicen un carajo. Lo grave es que el mismo se la cree. ¿Quién dijo esto? Cuánta gracia, cuánta picardía, cuánto sentimiento lírico, cuánta poesía ha vertido sobre el suelo del universo Rafael Escalona. De quien no vacilo en afirmar que no es fruto de mi hipérbole, sino de mi convicción íntima, que un genio como el de Rafael Escalona, tan fecundo, tan vasto, tan diverso, tan rico, tardará muchos lustros por reproducirse. Alfonso López. Y él mismo se llenaba de satisfacción cuando le tocaba definir el homenaje que le hizo Rafael. Es un apodo lleno de afecto del compositor hacia el candidato del Partido Liberal. Es el contenido sencillo pero expresivo que le hace Rafael Escalona a un gran amigo, Alfonso López Michelsen, con ocasión de su candidatura presidencial en 1973. López Belisario de Montur Cuarta dice: y no podía pasar por alto mi definición cuando en el prólogo de la obra de Sus Amores Pretéritos anota:
labios ajados son canciones. De la inspiración del maestro Rafa Escalona, no solo canciones salen, sino también cuentos, tiernos y novelas. Por Rafael supe que cuando el Zapato Olivella se había instalado como médico de pobres en la población de La Paz, a pocos kilómetros de la isla, y para allá nos fuimos, llegamos al atardecer y algo había en el aire que impedía respirar. Zapata y Escalona me recordaron que apenas 20 días antes el pueblo había sido víctima de un asalto de la policía que sembraba el terror de la región para imponer la voluntad oficial. Fue una noche de horror. Mataron sin discriminación y prendieron fuego a 15 casas. Por la censura no nos habíamos enterado.